Bueno, hola, yo soy Fer Aguirre, soy analista de datos en Data Crítica, una organización que hace investigación en torno a temas de género, luchas anticoloniales y crisis climática con salidas periodísticas y estamos en México, aunque trabajamos a nivel regional. En el último link pueden encontrar las slides de la presentación y si quieren también las pueden ir siguiendo de la mano conmigo. Bueno, pues esta sesión es sobre cómo organizar nuestros datos y cómo utilizar plantillas de proyectos para poder tener nuestros análisis más organizados. Partiendo de esto, pregunto, ¿cómo es trabajar con datos y con código? Y solemos pensar que quizá podríamos tener un ambiente bastante ordenado, donde todo esté muy bien ubicado y podamos identificar muy bien de qué se trata cada carpeta o qué contiene cada uno de los archivos. Pero la realidad es que cuando trabajamos con datos y con código, tenemos siempre muchas versiones de nuestros archivos, muchas versiones de sus códigos, códigos que no funcionan, gráficas que tampoco son las correctas. Y a veces, por el simple hecho del flujo de trabajo, no hacemos una limpieza en esos proyectos. Entonces, la realidad es que tenemos proyectos que parecen así, donde tenemos 1000 carpetas que se llaman datos limpios, datos buenos, datos finales, gráfico bueno, gráfico actualizado, en fin. Y al final, incluso para nosotros mismos es difícil poder encontrar la versión buena porque tenemos tantos archivos que ya no sabemos cuál era la versión que en verdad queríamos utilizar en ese momento. Bueno, pues para esto están las plantillas de proyectos, me parece que es una gran alternativa. Yo llevo ya un par de años usándolas y me ha cambiado la vida, así que deseo que también les sirva a ustedes. Bueno, y una pregunta que me surge es, ¿alguien más podría explorar mis proyectos de datos? La verdad es que la mayoría de las veces diría que no, y cuando es así, tampoco es tan fácil. Quizá hay algunas carpetas o nombres de archivos que sean intuitivos, pero incluso así a veces es difícil que un tercero pueda reproducir o explorar mis proyectos de datos. Entonces, es aquí donde llega CookieCutter, que es un paquete de Python que funciona a manera de un comando, una línea de comandos para la terminal. Y lo que nos ayuda es a tener distintos beneficios. El primero de ellos es agilizar trabajo. Siempre pasa que cuando iniciamos un nuevo proyecto hay un montón de cosas que en realidad son repetitivas y que cada que iniciamos el proyecto lo hacemos de nuevo y lo hacemos de nuevo y lo hacemos de nuevo. Entonces, con una plantilla de proyectos podemos automatizar tanto como queramos distintas partes del proceso del análisis de datos. El siguiente beneficio que tenemos es el tema de la organización, que podamos tener bien estructuradas cada una de las secciones y las partes de nuestro análisis de datos. Y eso está muy ligado con el tercer punto, que es la reproductibilidad. Es decir, que nuestro trabajo sea reproducible por terceros. Y eso, independientemente del área en el que trabajemos, ya sea periodismo, ya sea ciencia de datos, ya sea lo que sea, siempre es fundamental que otra persona pueda reproducir el trabajo que estamos llevando a cabo, simplemente por temas incluso de transparencia y de fiabilidad del análisis que estamos realizando. Y por último, la personalización, es decir, podemos personalizar estas plantillas de proyectos tanto como podamos y ya andaremos más en esto adelante. Bueno, pues para poder utilizar CookieCutter solo necesitamos tener instalado Python. CookieCutter funciona a partir de la versión 3.7 y no necesitan programar en Python. Es decir, solo es un paquete de Python, pero ustedes pueden crear sus plantillas de proyectos para cualquier otro lenguaje. Otra característica es que es multiplataforma. Entonces pueden utilizarlo en cualquier sistema operativo, ya sea Windows, Mac, Linux. Y como mencionaba antes, soporta distintos lenguajes de programación e incluso lenguajes de marcado. Es decir, si ustedes programan en JavaScript, R, Go, Ruby, HTML, CSS, lo que quieran, van a poder utilizar estas plantillas de proyectos para sus análisis. Y
quizá por último mencionar que Cookie Cutter utiliza Jinja, que es un motor de plantillas web, y más adelante veremos cómo se ensambla todo esto. Ok, bueno, para crear una plantilla de proyectos con Cookie Cutter, solo basta con instalar el paquete para su sistema operativo con Python y después tener una estructura de carpetas y un archivo JSON. Y eso es todo lo que necesitamos. Aquí me gustaría hacer una pausa para mostrarles cómo es que funciona. Denme un segundo. Ya que instalan Cookie Cutter, lo único que necesitan es correr el comando a la terminal, después van a tener su plantilla de proyectos en GitHub, que es la manera en la que pueden reproducirlo, y basta con que corran el comando para empezar a personalizarlo. Entonces, ustedes también pueden personalizar todas estas, digamos, parámetros que pregunta la terminal para poder configurar el proyecto. Por ahora vamos a dejar todos por default, ya que es solo una muestra rápida. Podemos poner el nombre del proyecto, el nombre de la carpeta, el nombre del autor y listo, se crea el proyecto. Entonces, cuando entramos a ese proyecto, vamos a ver que descarga, a ver, una serie de estructura de carpetas que ya están definidas. Entonces, eso también nos ahorra. Cada que iniciamos un proyecto, basta con correr una línea de comando para tener toda la estructura de nuestro proyecto y entonces empezar a trabajar en el análisis. Pero bueno, vamos a ahondar en qué es este archivo JSON, qué es lo que contiene. Primero, para crear esta estructura de directorios y el archivo JSON, necesitamos crear archivos, que podemos hacerlo desde nuestro gestor de archivos, un editor de código, de terminal, como ustedes prefieran. Y básicamente necesitamos solamente dos cosas. Una es, por un lado, el archivo cookiecutter.geojson, perdón, JSON, y por otro, una carpeta que es la que va a contener nuestro directorio con las carpetas que queremos para nuestro análisis y que tienen que llevar este nombre, y ahora verán por qué. Para el cookiecutter.json vamos a tener básicamente algo de este tipo, que son las mismas variables que respondimos cuando corrimos el comando en la terminal. Y lo interesante es que esas respuestas que nosotras damos en la terminal van a ser las llaves de ese JSON. Entonces, podemos jugar con esas variables a lo largo de todo el proyecto, con esa información que nosotras estamos dando cuando configuramos el proyecto. En este caso, tenemos tres categorías muy sencillas, que es el nombre del proyecto, el slot del proyecto. En este caso, hacemos un pequeño procesamiento para que tenga un formato amigable para la carpeta. Es decir, si ponemos taller Cookie Cutter, lo pasamos todo a minúsculas, quitamos los espacios, lo reemplazamos por guiones y listo. Y después el nombre del autor. Y esas son las tres categorías de entrada que vamos a tener por ahora. Ahora, vamos a crear una estructura de directorios. Para este ejemplo, vamos a tener una principal, que es esta llamada cookiecutter.proyectoslog, ya que estamos queremos accesar a la llave de ese JSON. Entonces, va a tener ese nombre y de ahí vamos a ramificar de acuerdo a los intereses de cada proyecto. En este caso, utilizamos una carpeta para cuadernos, donde vamos a tener localizados cuadernos de Jupyter. Podemos crear también los cuadernos de Jupyter. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos, uno para el procesamiento, otro para el análisis y otro para la visualización. Después tenemos otra carpeta que va a ser para los datos, y esta en particular me ha resultado a mí bastante beneficiosa, ya que me ayuda a separar los datos crudos, por así decirlo, y los datos procesados. Entonces, desde que utilizo Cookie Cutter, ya no toco para nada los datos originales, se quedan intactos, como debería de ser una buena práctica, y en realidad todos los procesamientos que hago siempre se van para la carpeta de procesados. Y después tenemos otra carpeta que va para exportaciones, es decir, podemos ahí guardar las gráficas, las tablas dinámicas que creemos, lo que sea que vayamos a exportar después de nuestro análisis. Y el archivo cookiecutter.json que configuramos previamente.
Aquí solo quiero mencionar que, dado que esta estructura de directorios la vamos a subir a GitHub, hay que añadir este archivo que se llama GitKeep, ya que, dado que son carpetas que están vacías, si las subimos al repositorio remoto, no las va a traquear. Entonces, hay que dejar este archivo, que en realidad solo es como una marquita para que GitHub las pueda reconocer y eventualmente suban al repositorio remoto. Entonces, ya que tenemos lista nuestro directorio de carpetas y el archivo JSON, subimos esto a un repositorio remoto en GitHub. Aquí está el ejemplo de este que acabo de mostrarles. Y con eso basta para ejecutar CookieCrawler y la URL del GitHub que acabamos de configurar, que es el ejemplo del que acabo de mostrarles hace un momento en la terminal. Pero lo interesante viene cuando descubrimos que hay una configuración que se llama hooks dentro de las plantillas para proyectos. Y lo interesante con hooks es que son archivos que se pueden ejecutar antes o después de la creación de estas plantillas de proyectos. Y con esto me refiero a que las posibilidades se vuelven infinitas, ya que en estos scripts acepta tanto scripts en Python como scripts en Shell, así que podemos hacer un montón de cosas durante la configuración de estas plantillas de proyectos. Aquí van algunas ideas, como por ejemplo, iniciar un repositorio de Git, podemos configurar todos los comandos de Git para que todos esos archivos que teníamos una vez que creamos nuestra plantilla empiecen a traquearse por Git y ya no tengamos que hacer el Git, init, Git, commit, initial commit. Saben, como todo ese trabajo repetitivo que siempre hacemos cuando iniciamos un proyecto, con esto podemos automatizarlo. Otra de las ventajas es que podemos utilizar plantillas para Gitignore, por ejemplo. Es decir, hay algunos repositorios que tienen plantillas para proyectos y en específico para Python, donde ya vienen prediseñadas como todos esos archivos o carpetas que no queremos que se traqueen en nuestro GitHub y van a estar ahí. Entonces, esto obviamente ahora estoy aplicándolo a Python, pero pueden usarlo para cualquier lenguaje que sea el que utilicen para su análisis de datos. Otra de las ventajas es que también pueden iniciar un ambiente virtual. Estas son algunas, solo estoy tirando algunas de las ideas que pueden hacer cuando configuran su plantilla para proyectos. Pueden iniciar el ambiente virtual para poder tener condensado todo en ese proyecto y que no tenga después problemas con las dependencias o las versiones de las librerías. Otro ejemplo es que pueden instalar librerías también, es decir, si ustedes ya saben que durante su análisis de datos suelen utilizar, digamos, NumPy, Pandas, Plotly, y que son sus librerías por defecto que siempre usan, también pueden automatizar esto para que desde la creación de esta plantilla de proyectos también estén instaladas estas librerías y nos ahorremos también el trabajo de tener que instalar eso. Y por último, otro ejemplo es que podemos personalizar el README. Es decir, cuando estamos configurando el archivo JSON, podemos ahí meter nuevos parámetros que cuando corramos el comando en la terminal vamos a poder ir aceptando esos. Y por acá les voy a enseñar un ejemplo de cómo se vería, por ejemplo, un README ya personalizado. Y entonces aquí tenemos, recuerdan que incluimos el nombre del proyecto, bueno, podemos también ponerlo ya en el markdown directo del README, podemos incluirlo también la descripción del proyecto, nombre del autor, poner la estructura de directorios que tenemos en ese proyecto en específico, e incluso cosas como la licencia que queremos para ese proyecto. Podemos poner distintas opciones y todo irlo configurando en la creación de este proyecto. Bueno, otra de las grandes beneficios de utilizar las plantillas es que podemos utilizar plantillas que ya crearon terceros. Es decir, no tenemos que empezar todo desde cero. Hay muchas personas que ya crearon sus propias plantillas y que las hacen open source. Entonces, podemos partir de ese trabajo que ya han hecho otros para poder
utilizarlas e incluso utilizarlas y personalizarlas de acuerdo a nuestras necesidades. El mejor lugar para poder encontrarlas sin duda es GitHub, la mayoría sube ahí sus plantillas, entonces basta con que hagan una búsqueda de cookie cutter para poder encontrar distintos ejemplos y también poder encontrarlas aplicadas a distintos lenguajes o aplicaciones, frameworks. Un ejemplo es que en el sitio oficial de Cookie Cutter Templates hay, de hecho, ya tienen, digamos, una lista de distintas aplicaciones. Entonces, si la quieren para ciencia de datos, ya hay aquí algunos ejemplos que pueden utilizar. Si la quieren para Django, FastAPI, Flask o incluso Golang, React. Entonces, está bueno porque esto seguro te lleva al GitHub y ya tienes aquí la plantilla de proyectos, solo tienes que copiar la URL y lo mismo, ir a la terminal, correr el comando de cookie cutter y la URL de la plantilla que quieran utilizar y es así de sencillo. Obviamente, si quisieran modificar esto, tendrían que clonar esto, hacer las modificaciones, después subirlo a su repositorio y de nuevo ya está, pueden ejecutarlo. Aquí tengo la documentación, creo que fui demasiado rápido, tenía mucho miedo por el tiempo, pero está bueno porque vamos a tener mucho tiempo para preguntas. Sí, y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ojalá que sí. Sí. ¿No quedó alguna duda? Yo. Sí, dale. Mencionaste que para poder encontrar plantillas, usar GitHub, hacer una búsqueda. ¿Te gustaría? Claro, sí. Y bueno, aquí te sale en general el resultado del paquete de Cookie Cutter, pero tú puedes ahí mezclar en las búsquedas lo que necesites. Claro. ¿Qué tal así? Y bueno. Sí, ustedes pueden así buscar, si quieren, no sé, una plantilla de React.js, Golang, lo que necesiten. Hay miles y miles de plantillas que ya están ahí disponibles para que las usen o para que las personalicen. Por nada. Adelante. Trabajas con periodistas, ¿no? Sí. Porque esto es muy de analistas de datos y tal. Sí, sí. Pero claramente es como una pasión por el orden y que todo esté en su lugar. ¿Has encontrado como alguna forma de trasladar esto a tu relación con periodistas? Como de cómo ordenar archivos y demás. Porque este ejemplo que pusiste al principio de archivo final, final, último, 2017, tal, es súper común, ¿no? Entonces, si tienes alguna experiencia positiva en la interdisciplina con periodistas en este tema. En realidad, hay un montón de periodistas que programan y que hacen también análisis de datos. Entonces, sí, creo que a final de cuentas lo pueden adaptar. A su área en específica, como por ejemplo para el periodismo es muy importante tener siempre, y bueno, y en general el diccionario de datos para poder entender de qué va. Entonces, pues incluso tenemos una versión en mi organización, hicimos una versión que es para periodismo de datos, específicamente esta plantilla, y nos ayuda porque nos ayuda, tenemos algunas preguntas incluso ya planteadas para analizar esa base de datos, sí, desde una perspectiva quizá no tan técnica, por así decirlo. Y en general, claro que es importante también compartir siempre toda la metodología, porque cuando publicamos una nota y decimos que estamos haciendo un análisis de algo, tenemos que sustentarlo con evidencia y con una rigurosidad en torno a las metodologías que utilizamos. Y por acá les voy a dejar el... Este
esta es la plantilla que tenemos y la adaptamos para periodismo de datos específicamente y tenemos algunas cositas. De hecho, tenemos aquí toda una explicación de por qué nos parece que es útil específicamente para eso, pero en general, como digo, es aplicable en general para el análisis de datos. Gracias. Por nada. Bueno, ya estamos con el tiempo. No sé usar el micrófono. Sí, muchísimas gracias. Así que un aplauso.